Bona vesprada, ditxers i ditxeres, estem així un dia més a l'espai de l'Ibag, així ja tema. I bueno, el tema que portem avui així és sobre la famosa pastilla del dia després. Que bueno, és el nom que tot el món coneix, però no és el seu nom exactament. Que bueno, ara parlarem d'això i parlarem també un poquet igual de Concepció. Bueno, per això m'acompanya Paloma. Està per ahí, Paloma? Hola! ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a tú por asistir, muchísimas gracias por animarte así. Bueno, Paloma es médica, médica de Capçalera, ¿no? Sí, efectivamente, sí, sí. Con tema así, una profesional del tema, así que es una persona que sabe lo que digo, que sabe lo que parlé. Perfecto, así una opinión experta. O sea que muchas gracias Paloma por haberte animado, sí. A tu. No parlàvem, no sabem. I bueno, això, el que parlàvem, el tema de la pastilla del dia després, la famosa pastilla del dia després, que no és el seu nom realment, no? És la píldora anticonceptiva d'urgència, no? La PAU, que jo quan dic lo de la PAU, els xavals me diuen, ah, sí, com la selectivitat. Pues igual, exactament. Sí. Bueno, és que al final tiene muchos nombres, o sea, píldora anticonceptiva de urgencia o de emergencia, pastilla poscoital del día después. O sea, da un poco igual cómo la llamemos si sabemos de lo que estamos hablando al final. Exacto. O sea, que... a mí lo que me queda la atención es lo de el día después. Yo no sé por qué se ha popularizado ese nombre, no antes volver lo de pues... día. Fíjate, yo creo que, bueno, poscoital es evidentemente porque tiene que ser después del coito, que queda claro que no previene tomarla antes del coito. Y del día después yo creo que se popularizó porque, en el fondo, cuanto antes se tome después de la relación sexual de riesgo de embarazo, es mejor. Entonces, si la tomas enseguida o el día después, es mejor. Si luego ya que entramos en materia hablamos de hasta cuándo se puede tomar cada una, pues ya es otro tema. Pero claro, yo creo que para dejar claro que cuanto antes mejor, se dijo pues el día después, ¿sabes? Cuanto antes la tomes mejor. Claro, debe ser algo, una cosa que dice, ¿no? Lo que pasa es que yo cuando pregunte en las clases y tal, pues ni a gente que me digo, no, pues te las de prende un día después de haber tenido una relación sexual. Y llego. No cal. Y si puedo ser avance, mejor, ¿no? Claro, sí. Pero sí. Claro, porque ¿qué es exactamente? Contanos tú, Paloma, ¿qué es exactamente la pastilla, la píldora poscoital? Pues la píldora anticonceptiva de urgencia es un método contraceptivo de urgencia. O sea, que no es un método contraceptivo habitual, que no está diseñado para tomarlo de forma continuada, como otros métodos anticonceptivos que conocemos, como el preservativo, o las píldoras diarias, el anillo, el parche, el DIU, que hay un montón. En fin, que es de urgencia. Entonces, ¿para qué sirve cuando usarla? Pues cuando has tenido una relación sexual de riesgo de embarazo, como puede ser una eyaculación dentro de una vagina sin protección, ya sea porque no has usado preservativo, o porque lo has usado y se ha roto, o porque se te ha olvidado una píldora de tu método anticonceptivo habitual, o porque practicas la marcha atrás y en el líquido preseminal pues hay espermatozoides, entonces pues es al final de riesgo. Pues si lo que queremos es evitar un embarazo no deseado, si has tenido ese tipo de relaciones, pues habría que tomar esta pastilla cuanto antes mejor, lo que decíamos, porque a medida que pasan los días va bajando la eficacia. Entonces, bueno, actualmente hay dos tipos de pastilla, pero es que las dos funcionan de manera muy similar, inhibiendo o retrasando la ovulación para evitar que el espermatozoide contacte con el óvulo. Y pues las dos son, una es el levonorgestrel, que se toma en un comprimido dosis única, que, bueno, nombres comerciales pues hay un montón, pero los más clásicos son el Norlevo y el Postinor, y esta se puede comprar sin receta médica en la farmacia. Que esto es como, sin receta médica, vale como alrededor de 20-25 euros y habría que tomarlo en las primeras 72 horas desde esa relación sexual de riesgo, o sea, los primeros 3 días. Y la otra es el acetato de lipocristal, que también se toma en una dosis única, que es el Ellaone, el nombre comercial, y esta sí que se puede tomar hasta 5 días después de la relación sexual. Pero esto pagando en la farmacia se puede comprar.
pero de manera gratuita en los centros de planificación familiar y salud sexual, que esto en el buen Google pones centro de planificación familiar Valencia y te salen todos los el que está esté más cerca de tu casa y puedes acceder, pues eso, no solo al consejo de profesionales que se dedican a eso, sino que además a este tipo de anticoncepción de urgencia de manera gratuita, que también sí están cerrados en los centros de urgencias hospitalarias también, pero bueno, que los centros de planificación familiar están ahí y que hay que usarlos, vaya. Vale, vale, perfecto, perfecto. No, no, ostras, has donat tota la informació necessària. Si la gent ha pres nota, ja sap tot el que té que saber. No, no, perfecte, perfecte. Clar, no, perquè... Guai, ara anem a veure això, totes aquestes coses ahí un poc més... més en calma, no? Perquè, clar, el que dius és, no és un mètode, no? D'ús habitual, no està pensat per a un ús habitual, sinó que és per a un ús d'emergència, no? I això és el primer. Això és el primer, no? De dir, bueno, pues, si vull aprendre un mètode anticonceptiu, per això, per evitar l'embaràs, però que fora de forma continuària, n'hi ha uns altres mètodes, no? Que no anem a parlar avui, però, bueno, sabeu, això, perquè moltes vegades també la gent confon la pastilla el dia després en la píldora diària, no? Que no és el mateix. Que tampoc és el mateix que l'abortiva, que esa és otra. Porque claro, ese es el otro tema, que eso sí que hay un montón de gente que las confunde y no, esta es para evitar la concepción, pero luego si ya estás embarazada, pues eso sería otro tipo de pastilla, que es así que 100% requiere receta médica, o sea, así que necesitas la prescripción, eso sí. Claro, y que tampoco, bueno, y que esa la que es... per a interrompre l'embaràs, tampoc és... Bueno, en principi no te vas a prendre tu a casa soles i tal, sinó que és una clínica, ahí està, això és controlat i tal. Correcte. Sí, perquè també el tema de la pandèmia va haver un debat ahí de si es podia prendre sense acudir a un centre de salut o no, però bueno. Bueno, no és el cas, no? Però bueno, anem a veure... No nos metemos hoy ahí. Perquè si no... Però vale, és important. Tenim per ahir la imatge 1 des de realització, si me la podeu posar, perquè per a parlar de com funcionava, no? Que tu estaves comentant, hem triat així una imatge de, bueno, que va salir en un periòdic fa temps i tal, però en informació estreta de l'Organització Mundial de la Salut, que resumia exactament aquest efecte, no? De com funciona la píldora d'emergència, no? Per una banda, no? Per dir que, sobretot, no? Que no era abortiva, no? Que la gent és una cosa que continua pensant, però no és abortiva, no? Perquè, clar, si ha hagut ahí, si n'ha un òvul que està fecundat, no? I s'ha adherit ahí a l'endometri i tal, vull dir, això no... La pastilla ja no té efecte. Eso es. Y es más que si ya estás embarazada y tomas la pastilla anticonceptiva de urgencia, el embarazo seguirá su curso, o sea que al no ser abortiva... Entonces sí que es verdad que es importante, dentro de que, bueno, tips médicos que digo, que si tú tomas la pastilla contraceptiva de urgencia y, por ejemplo, pasan 3 o 4 semanas y no te ha bajado el periodo, la regla, la menstruación, como lo queramos decir, sí que tendrías que consultar, porque a lo mejor significa que no ha sido efectivo o lo que sea, ¿sabes? O que la has tomado demasiado tarde o cualquier cosa extraña. Y que si has vomitado en las primeras 2 o 3 horas desde que te la tomas, sí que hay que tomarla otra vez, porque directamente es que la has echado. Entonces, yo qué sé, como a veces como efectos secundarios puede producir dolor de cabeza, un poco de malestar, leves náuseas, pues imagínate que, yo qué sé, entre los nervios o lo que sea, pues vomitas, pues que lo sepas, para que si es en las 2 o 3 primeras horas desde que te la has tomado, que lo sepas, vaya, que deberías tomártela de nuevo. Claro, exacto, ¿no? Súper importante eso, ¿no? Porque, claro, lo que te digo, ¿no? Si la tires, pues te falta una otra. Claro, correcto, exacto, sí. ¿No? Y eso, ¿no? Y las funciones principales son estas, ¿no? El que fa es un poco lo que fa la resta de métodos anticonceptivos, ¿no? Que es retardar la ovulación o inhibirla, ¿no? En el caso de altres métodes. Y espesar el flux cervical, ¿no? Que al final es com crear una barrera natural del cos per evitar que els espermatozous arriben. Arriben, sinó que al final, bueno, que poden sentir-se atrets i tal, però l'ou, no? Perquè és que en el tema de la concepció també n'hi ha molt que parlar de com funciona la concepció, perquè n'hi ha moltes idees, no? N'hi ha molts mites, també. Però bueno, no?
Eso sí que bien, ¿no? Lo que comentabas tú, que es un método para evitar la concepción, para evitar el embarazo, pero no es un método, por ejemplo, para evitar las infecciones de transmisión sexual. Los Correcto. métodos que pueden evitar son las infecciones, son los métodos de barrera, ¿no? Tenemos preservativos vaginales, los preservativos para el penis. Aleshores, sí, estas pastillas serían en caso de que hi haguera risc de concepció. De concepció, ¿no? Perquè te sabem que també habitualment, no, es pensa que en la concepció es pensa en les dones i tal, però bueno, sabem també que hi ha altres persones que tenen capacitat de gestar, poden ser persones no binàries o fins i tot també homes trans de vegades, no, que sempre quan apareix, quan hi ha un home trans que es queda embarassat, sempre és com la notícia, supernotícia, de, ah, un home s'ha quedat embarassat, no? I al final el que diguem és que la capacitat de concebir no és qüestió de ser home o dona, sinó de tindre els òrgans que necessites i la capacitat de reproduir-te i ja està. I ja la teua identitat va a banda, no? Però, Total. bueno, és un... Exacte, no? Però, bueno, és un tema que habitualment es parla més, pues, això, no? De relacions entre homes, dones i tal, però, bueno, el rotllo és este, no? Que el primer és saber com funciona. Eso Com sí. funciona la... Bueno, y que no se nos olvide luego recordar lo de las infecciones de transmisión sexual, o sea, porque al final como he insistido un poco en lo de relación sexual de riesgo de embarazo, pero que en el fondo si estás llegando a mantener esta relación sexual de riesgo, implica otras cosas, además del embarazo, que entiendo que es una preocupación como a cortoplacista y que está genial, o sea, tenerla, pero que en el fondo implica otras cosas. Entonces, claro. Si tú, además de ir a por tu pastilla anticonceptiva de urgencia a planificación familiar, que es gratis y es perfecto porque no tienes que pagar, además te van a asesorar sobre eso también, ¿sabes? Pues explicas tus conductas sexuales, pues explicas pues eso y te asesoran de, pues en el caso de requerir pruebas de infección de transmisión sexual, porque te explican que algunas te darán síntomas, otras no. O sea, está claro que no es el día de meterse en ese pantano, pero que sí que es importante tenerlo en cuenta, porque tener la información de qué implican tus relaciones sexuales y sobre todo de habrá cosas que conozcas y cosas que no, yo qué sé, una profilaxis posexposición, lo que hablábamos antes, y todas estas cosas, simplemente interesante saberlas y asesorarte sobre esto para saberlo. Exacte, no? Súper, súper important, no? Perquè és el que tu dius, al final, pues això, te van a donar una informació, o sea, el que van a fer és mirar per la teva salut, o sea, que és súper Justo. important poder, Sí, i sí. no tot el món ho sap, no? Que aquesta pastilla, no? O simplement demanar informació, se pot anar a un centre de salut sexual, no? I el que tu dius, que al final és en el teu SIP, ara que tot el món tenia l'aplicació esta de la Generalitat, no? De salut i tal, pel tema del Covid, pa baixar-se el certificat Covid, Sí, pues ahí sí, sí. també en el teu número del SIP i tal, pues mira, pues demanar cita i també pues mirar quin és el centre de salut sexual o de planificació familiar que et correspon persona i per tant anar ahí si fa falta Sí, a sí, sí. demanar Y una que nadie te prueba. tiene que juzgar por tus conductas sexuales ni por nada de esto, y que al revés, que no hay que tener miedo ni vergüenza ni nada, sino que esos profesionales están formados y preparados para que les cuentes lo que sea. Y ya está. O sea que. Súper important, i això, i si trobeu el cas de que algú us diu alguna cosa, jo què sé, pues això és una cosa també que se pot, mos podeu avisar així a l'associació de sexe i vos diguem ahí un poc el que podeu fer o no, però bueno, el que diu Paloma, ningú t'ha de jutjar, no? I súper important lo del tema de les proves, perquè nosaltres també som partidaris, o sigui, pensem que una de les formes més efectives de prevenció d'infeccions és saber com està la teua salut, no? El que tu dius. Si jo sé que tinc una infecció, pues me la trate o me prenc la medicació que necessite prendre i poso els mitjans per a no transmetre-la i ja està. Però si no sé que la tinc... Eso es, sí. Clar, o sea que súper, súper important, no? Aleshores, també, i coses que se senten sobre la pastilla, no? Perquè hem dit que no és abortiva, és perquè tot el món ho sàpiga, no? Però també una de les coses que sentim molt als tallers és que només es poden prendre unes quantes, no? Un número limitat en la vida. Sí, y no es verdad. O sea que no hay número límite de tomas, pero claro, o sea, si insisten, no hay límite, perfecto, a merendar, no. O sea, no hay límite, pero dentro de que evidentemente no es un método anticonceptivo que está diseñado para tomarlo de manera habitual,
y que evidentemente tiene unas repercusiones en tu ciclo menstrual a nivel hormonal que no son las que tocan, o sea, no está diseñado el medicamento para eso. Entonces, que la puedes, la tienes siempre que la necesites y que haya ocurrido algo que te haga necesitarla, pero que no es el objetivo. Entonces, si ves que la has tomado muchas veces, asesórate en tu centro de salud sexual porque seguro que va a haber un método anticonceptivo ideal para ti que, no, que ese no es, porque ese no, ¿sabes? No es el que está preparado para eso. Exacto, exacto, súper importantísimo. O sea, que ya sabes, ¿no? Porque claro, porque es lo que tú dices, ¿no? Se ha de prendre en principio, ¿no? Se ha de prendre, pues eso, ¿no? Si has tenido una relación sin ser preservativo, o se ha trencat el preservativo, o te has olvidado de prendre el teu método anticonceptivo habitual, ¿no? Pero claro, pues eso, ¿no? A veces el que pasa es que pues igual no se está gastando el método anticonceptivo que deberías de gastar, ¿no? Es como lo que dicen del preservativo, ¿no? Porque montas en medio, claro, es que el preservativo se trenca. Y bueno, bueno, claro, se puede trencar, pero también es difícil. Todo el mundo ha visto es típicos vídeos de algú que se le posa preservativo al cap o alemán, o que sea, que es como, o sea, sí, una molde sí, es algo resistente ahí, ¿no? Sí. Vull dir, igual es que pues, eso, pues si se seca y necesitas el lubricante, pues le tienes lubricante a mano y ya está, ¿no? Pero lo que tú dices también, la función de asesoramiento e información es súper importante, ¿no? Sí, pero sí, eso, sí. Pero es, ya digo, ¿no? Es un método de emergencia. Es que yo igual le pegué moltes voltes y eso, pero es que voy a quedar muy claro, ¿no? Porque después la gente me dijo, ah, pues me el prenc abans, no gaste preservativo y me el prenc abans. No. Eso no va a servir para nada. No, para exacto, no es como, dir, como si te prengueres, yo qué sé, una pastilla para el mal de cap, si no te fa mal el cap, ¿no? Es como, Sí. Pero bueno, a lo mejor, si la gente ha oído cosas de la profilaxis preexposición del VIH, por ejemplo, a lo mejor piensa que el resto de cosas también van así. Yo qué sé, ¿sabes? Como que a veces es normal confundirse un poco, pero que esta no. Vamos, en el tema que tratamos hoy, ¿no? Exacto, ¿no? Claro que la profilaxis... ¿Vos explicarlo de la PrEP? Vale, o sea... Ya que sea un otro tema, pero... Sí, ya que, otro panorama. Sí. O sea, en cuanto a la exposición del VIH, hay una profilaxis preexposición que son unos antirretrovirales con nombres larguísimos, que no me sé, pero el caso es que desde hace muy poco tiempo en España sí que está financiado a nivel de seguridad social, no para todo el mundo, pero sí para personas que tengan o conductas sexuales de riesgo, o es que es un determinado tipo de personas que a través de infecciosas o de los centros de salud sexual sí que se pueden conseguir este tipo de medicamentos que sí que protegen, es decir, me tomo antes la profilaxis preexposición y sí que puedo mantener conductas sexuales de riesgo, vamos, disminuyendo el riesgo de contraer VIH, pero no otras ITS, si mantengo relaciones sin protección. Existe la PrEP, que es esa, que es la, pues son conductas sexuales de chemsex, de personas que te dicen que no van a parar, de mantener ese tipo de relaciones. Es que son tan diversos que ahora lo veo como mucho, pero bueno, en fin, la PrEP está para eso y luego la profilaxis posexposición, esta es la que sí que se tiene que conocer 100% porque esta, si tú por ejemplo has tenido una agresión sexual o has tenido una relación sexual de riesgo, que no tiene por qué ser una agresión, pero tú no sabes con quién has mantenido esa relación sexual y no estás segura de si tiene VIH u otras ITS, tú puedes ir a un centro de urgencias hospitalarias. Y si es en las primeras 72 horas de esa relación de riesgo, te dan esa profilaxis post-exposición. Es decir, tú ya has mantenido la relación sexual y es después. Y eso también disminuye, si has tenido contacto con VIH, pues ahí disminuye. No sé si me he perdido. No, me he desconectado. disminuye las posibilidades de contagio. Y esto hay que saberlo porque en el fondo... o sea, está a tu alcance, que es tu derecho y que evidentemente luego a los meses te harán una prueba para ver si realmente has tenido alguna ITS y esto no debería ser ningún tabú ni ningún problema, o sea, debería al revés, ¿no? O sea, siglo XXI deberíamos estar, ¿no? Súper tranquilos y normalizados con nuestras conductas sexuales o lo que sea, sean cuales sean. Exacto, sí, sí. Y no sé eso, si quieres añadir. ¿Algo más?
No, que va, perfecto, ¿no? La explicación muy completa, ¿no? Y lo que tú dices, al final es que en un centro de salud, pues decir que nos van a informar sobre nuestra salud y si no debería de ser, la sexualidad forma parte de nuestra salud y Eso por es. tanto tenemos derecho a informarnos, asesorarnos, a preguntar y acudir al nuestro centro de salud de referencia para lo que necesitemos, ¿no? Y lo de la previsión, recordemos también, porque es importante, hemos hablado en otros programas del CHEMSEX, por ejemplo, van a hablar también del 1 de diciembre, ¿no? El día contra. De prevenció del VIH y contra la sida y tal, pero sempre està bé recordar-ho, no? Per si algú no les coneixia també i perquè el que diguem, no? Si al final la pastilla el dia després és per si em preocupa la concepció, però si em preocupen altres coses, pues n'hi ha altres també, altres mètodes, no? Més enllà del condó, no? Que pareix que ens quedem ahí sempre en el preservatiu, que és superimportant gastar-lo i va superbé, per dir si per lo que siga no es gasta o falla, n'hi ha altres mètodes, no? Que no es preocupi ningú i que no pense ningú, hòstia, que mal, que ara què faig, no? Sinó que n'hi ha moltes més coses, no? Sí. Exacte, no? I en el tema de la concepció igual, no? De fet, jo volia parlar un poquet de la concepció en si, no? De com funcionava, perquè de vegades ens pregunten coses als instituts, no? Com per exemple, una vegada que ens van preguntar, que si, clar, que si el xic, això és una relació entre un xic i una xica, no? Que tenen penis i vulva i tal, i que pot haver-hi concepció, i mos preguntaren que si el xic ja havia eyaculat, però continuava empalmat, si podia continuar mantenint una relació sexual en penetració, i ahí ja no havia risc, perquè era com ja ha eyaculat, ja està. Ja no n'hi ha una vegada, no? Ja... No le ardéis, ¿no? Sí, y efectivamente no, claramente no. Vale, Pues claro, igual. Igual exacto, que ¿no? hemos comentado antes lo del líquido preseminal también, o sea, que con métodos como la marcha atrás y demás, pues evidentemente con ese sigue habiendo riesgo y también cosas como lo de si se mantienen relaciones sexuales de pie, tampoco hay riesgo, o haciendo el pino, o sea, da igual lo creativo que se quiera ser, ¿sabes? Que en el fondo todas estas cosas, evidentemente. O sea, evidencia científica cero patata, y es que evidentemente sí que suponen simplemente un riesgo de embarazo y de transmisión de ITS si se mantienen sin métodos barrera, evidentemente. Claro, ¿no? Porque si tenim, exacte, ¿no? Que es importante, porque si tenim per ahí la imatge 2 des de realització i la poseu, perquè és un poquet per simplificar. Un poquet, no? No sé si se veu molt bé, no? Però al final, clar, la gent, moltes vegades, clar, per a que n'hi hagi un embaràs, no? O una concepció, una fecundació en termes que és més correcte, però clar, se necessita un espermatozou, un òvul, a banda de la capacitat de gestar, però al final són dues cèl·lules, no? Però clar, n'hi ha molta gent que es pensa que, no sé, que l'òvul està ahí com en el mig de l'útero, no? Ahí com si fora ahí levitando Sí. i en la eyaculació els espermatozous van directes, no? I el que fa Diana pues ha fet Diana. Claro. A ver cómo resumimos esto en plan, mira, es que en el dibujito, yo no lo veo muy bien, pero se ve, o sea, evidentemente está la vagina, ¿no? O sea, la vulva, la vagina, y luego estaría el cuello del útero, que eso es de lo que, por ejemplo, se hacen las citologías cuando te hacen desde los 25 a los 65 años, que se hace el cribado de cáncer de cuello de útero, pues es que en el dibujo se ve ahí. Entonces, pues el palito atravesaría la vagina, que es lo mismo en la penetración, realmente solo se abarca la vagina, ¿vale? Evidentemente. Pero bueno, que sí que hay contacto con el cuello del útero y por eso pues el virus del papiloma humano, otras cosas, pues se pueden, si no se usan métodos de barrera, se puede contagiar también. Pero eso es otro pantano, otro. En el caso es que ahí vemos que luego después de la vagina está el cuello del útero, efectivamente está el útero, están las trompas y están los ovarios que generan la ovulación, entonces sacan los ovulitos, uy, y viajan por ahí, por las trompas, pero claro, este está el drama también de la gente que tiene como método anticonceptivo, pues conocer muy bien su ciclo menstrual o su ovulación, y que estos tampoco son 100% fiables, porque luego en el fondo, pues como muchas sabrán, pues la menstruación se altera por el estrés, por un montón de cosas, y pues no es 100% fiable, vamos, ese método. Pero bueno,
Entonces, sí que es verdad que pues en cada regla, ciclo menstrual, o sea, si el óvulo que ha viajado desde el ovario ha llegado al útero y las paredes del útero están cubiertas por endometrio, no me quiero poner muy técnica, pero bueno, da igual. Y el caso es que si no se fecunda ese óvulo, esas paredes del endometrio se desgarran y caen y eso es la menstruación, vaya. Entonces entonces en ese proceso de después de ovular, si ese óvulo está viajando por ahí y pues llega un espermatozoide y se genera la concepción, ese óvulo se implanta en la pared del útero, en el endometrio, entonces no cae, ¿sabes? Entonces se genera un ciclo hormonal, unos picos hormonales que hace que no caiga y entonces no me baja la regla, entonces me asusto porque ya me estoy retrasando y en fin, pues es un poco el ciclo simplificado, no sé si se ha quedado claro. Bueno. Perfecto, claro, ¿no? El rollo es este, ¿no? Que no es, claro, al final, es lo que te digo, si ni a una eyaculación, ¿no? O de alguna forma también, pero algunas preguntas que nos hacen, pero de alguna forma entra semen dins de la vagina, el semen es que da en la vagina. O sea, voy a decir, es caurá, pero el espermatozoide se van a quedar en la vagina. ¿No? Y duran hasta 5 días en principio. Hasta 5 días. Por eso el ulipristal, que es el método anticonceptivo que puedes tomar hasta 5 días después, es un poco con esa idea, porque los espermatozoides pueden durar hasta 5 días, pues pudiendo generar concepción, vaya. Que un método anticonceptivo, el que no hemos hablado, que se supone que es el más eficaz, es el DIU de cobre, pero es que eso ya lo veo como too much. Eso en los centros de planificación familiar también pueden asesorar, pero vaya. Claro, sí, que no está tan recomendado igual, pero, o sea, para adolescentes no está tan recomendado, ¿no? En un satre... Cada tres sí. también, es un otro método, ¿no? Pero, pero eso, ¿no? Dirlo de... Pero eso, que vos te digas, la gente encara te esta imagen, pues eso, de decir, ah, pues si pasa el pino, ¿no? Digan mis probabilidades, claro, porque la mitad de los espermatozoides van caer en ellos. Pues no funciona así, ¿no? No es que los espermatozoides... isquen disparats a l'òvul, no? O facin diana, o caiguen damunt, o tal, no? Baixina, no? De fet, pues això, l'òvul i l'espermatozoide han de ser compatibles i de fet, no? Ara lo que s'està com... bueno, ja porta uns anys, no? Però lo que es parla és que és l'òvul el que selecciona, no? L'espermatozoide que és compatible y el que él dice a pasar, ¿no? De alguna manera, ¿no? Pues si le abriera la puerta y le dice, bueno, tú eres, podrías encaixar, ¿no? Pues así podrías hacer algo bonito, a juntarnos así, ¿no? Pero no porque ni haya uno que siga más rápido o más fort o que arribe abans, eso es todo una idea, ¿no? Una idea. Sí. Pero bueno, que la gente no se aferra a un clavo ardiendo con cosas de estas de física, con lo que comentabas antes, que al final es un poco la idea de que no... O sea, porque siempre habrá un easy, siempre habrá algo que los chavales estén, ¿no? Como teorizando y que no sepamos, porque en el fondo... Pero no, o sea, que quede claro que no. Claro, exacto, ¿no? Y total, y lo que dicen también, ¿no? Que al final, yo qué sé, una cosa que tampoco que se sabe mucho, pero que está, y no se sabe porque no se habla, ¿eh? Voy a decir, yo cuando digo, es que arriba una clase y no saben eso, es normal que no lo saben, porque claro. Julia habla del tema, no se explica tampoco en las clases, en casa a lo mejor tampoco, eso es, voy a decir, es completamente normal que no saben, ¿no? Y por eso la importancia de hacer educación sexual. Correcto, sí. Exacto, ¿no? Pero pues, yo, siempre van a haber preguntas, ¿no? Pero es importante hablar de, pues eso, de cómo funciona la concepción o de la menstruación, ¿no? Y eso que volía decir, que se me olvidaba, ¿no? Que el tema es que el óvulo se reabsorbís por el cos, ¿no? Porque en cada hay mucha gente que piensa que el óvulo es cau ahí también, ¿no? Como si fuera una... Es que, claro, cuando te dibuixen una piloteta... Claro. Y yo qué sé, pues la gente se piensa, digo, claro, tienes una cánica ahí y se cau. No es importante, sí, sí. Pues eso, explicarlo, hablar y tal, que sea de forma resumida y rápida y tal, ¿no? Pero no, mira, el óvulo se reabsorbís, sí. Lo que cau es lo que tú dices, el endometrio, ¿no? Con esa capeta de sangre ahí que acogería ahí un óvulo fecundat, y si no ni a óvulo fecundat, pues se cau y ya está. Eso es. Y ya está. Sí. Vale, eso es eso, ¿no? Ya saben que, bueno, que sabe, depende, o sea, esta pastilla, ¿no? Si la necesiten, sabe, depende siempre que ni haya un contacto, pues eso, entre semen, en la vagina y tal, ¿no? Ni haya una relación
sense preservatiu i tal, pues això, podem anar. I el que diem, no? L'important, si anem un poquet per a resumir, se pot aconseguir. Que diem, no? D'una banda pagant en les farmàcies. Como 20 euros o así cuestan. Exacte, no? Entre 20-30 euros, vale, se pot aconseguir. Vale, ah, bueno, i lo que habías dicho tú antes, que si en una farmacia no te la dan, pues te acercas a otra y lo comentas con Desex. Y así que lo sepan. Pero que yo creo que eso es importante, porque a lo mejor vas a una y te dicen que no, y dices, uy, pues esta gente estaba confundida, ¿sabes? Como, y no es eso, es que a lo mejor, pues como son temas, lo que decíamos antes, que son morales al final y no deberían serlo, pero pues desgraciadamente aún lo son, pues te puede ocurrir. Tampoco vamos a decir que no, pero que sí que es verdad que te puede ocurrir. Entonces, bueno, para ti es una faena, pero bueno, que sepas que simplemente pues vas a otra, que hay un montón, y ya está. Exacto, exacto, súper importante eso, que se puede conseguir pagando. Y lo que te digo, si me pones en alguna pega, como el temps compta, anima un alta. Anima un alta, ¿no? Porque también, no es pel rollo, porque ni hacen que me diga, claro, es que si eres menor no te la pueden vender. No, te la pueden vender, te la deberían de vender igual, en cada que si eres menor. Una otra cosa es que vas a una chiqueta de 12 años. Eso sí, a decir. Claro, sí. Eso, a banda de que si fuera extrañísimo, pero ahí ya ni habría que avisar al centro de salud por el que está pasando y tal. Pero sí, sí, sí. Si va un chiquet, porque yo tengo una colega que curra en una farmacia y ella me ha dicho que la mayoría de vegades que ella ha test, no di que siga sin para todo el mundo, pero ella la mayoría de vegades que ha vengut la píldora y la ha vengut a chics, que dicen, que ella diu com que li han contat, pues, que la seva novia se li havia trencat el preservatiu, no sé què, tal qual, i l'ha vingut a chics. O sea, vull dir que això també, dir, no és precís que vaig a la xica per ella. No. I això, no? Que si me diuen, no, és que, pues això, en 15, 16 anys, 17 anys, dir, me l'han de vendre igual, me l'han de vendre igual. El que passa és que això, no? Que n'hi ha farmàcies que com no la volen vendre, perquè, i de vegades no farmàcies fins i tot, sinó persones que treballen en farmàcies, perquè igual la farmàcia perquè n'hi ha farmàcies que són molt grans, que treballen moltes persones, molt de personal, i jo també això l'he vist, no? De dir, pues, que n'hi ha persones que sí que la no posen pegues de cap tipus, però n'hi ha algun dels que està treballant que sí, i diu, no, esto aquí no hay, no nos queda, o no puede, és com, bueno, pues yeah. Vaig a un altre. Esto es un drama, ¿eh? Pero bueno. Sí, sí, sí. Sí, porque no debería de ser... Eso no debería no. De pasar eso, pero lo que tú dices, si no, mos aviseu así desde Desex, que tenemos ahí una lista ahí de farmacias amigas y no amigas y miremos ahí lo que pueden hacer, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, eso sí, si no he tenido 30 pavos, pero lo que siga, on se puede conseguir, también, de forma gratuita. Gratuita. A buen día, pero... Sí, o sea, de forma gratuita en los centros de planificación familiar y de salud sexual, que eso, de verdad, Google, facilísimo, el que más cerca te coja, y en las urgencias hospitalarias de cualquier hospital, o sea, también te lo tienen y te lo tienen que facilitar, vaya. O sea, lo que pasa es que en las urgencias vas a esperar como un demonio, pero bueno, por eso al final es mejor lo de los centros de planificación. Pero como decíamos antes, lo del que el tiempo cuenta, pues puede ser que no puedas ir en horario que esté abierto, lo que sea que pueda pasar, pues bueno, siempre tienes la otra opción. Exacto, ¿no? Porque pues eso, si me agarras que es per la nit, pues eso, no es trinco los hospitales de urgencia o una farmacia 24 horas, ¿no? Que esté de turno y tal. Pero bueno, si es per el día, podría andar a un centre de salut sexual i ja diguem, això és fàcil de trobar. En el teu número de SIP, pots mirar el centre que et correspon, persona, i buscar-la i anar. Vale, i jo crec que ja ho hem contat tot. Sí, o sea, a mi creo que nos faltaría decir que al final, o sea, hablando de todo esto, que al final, o sea, el objetivo final de mantener relaciones sexuales, evidentemente, que es el placer, o sea, o cuando eso, no hay un embarazo deseado en ese momento, sino que estás manteniendo relaciones sexuales por tu salud sexual y disfrutar, que al final añadir todos estos conceptos de angustia, miedo, vergüenza y tal, que al final, o sea, claramente el balance no está siendo positivo, o sea, que hay que ser... O sea, que hay que ser consciente de que al final el objetivo último de todo el mundo que esté implicado en esa relación sexual es el placer y disfrutar y esa intimidad sexual
que puedes generar con otras personas, que no hace falta que sean tu novio de hace 50.000 años o uno que has conocido hace una hora, que da un poco igual, que al final es comunicarse y evidentemente, pues, eso, informarte y escuchar estas charlas, que está fenomenal, y así te enteras de todo. Gracias, eso va a decir, pasé un bueno, después, claro, no voy a decir que yo, igual, pues eso, si me hacen que hemos estado echando y puedo preguntar alguna cosa per el chat y tal, yo no voy a decir, pero bueno, está por ahí el chat también para comentar, ¿no? Y eso, ¿no? Después lo que tú dices, porque el tema del estrés, ¿no? Y de la angoisa, de pasar mal y tal, que es completamente innecesario, ¿no? Pero siempre una de las cosas que mostró en el tema de la marcha atrás, ¿no? El que conté en el tema de la marcha atrás, que, bueno, que la marcha atrás, para que no os apiga, pues si de caso es algo que hemos estado diciendo que no os ap, al final es como cuando la persona que te penis, ¿no? El chico que te penis, que va a eyacular y tal, traure el penis y eyacular fuera de la vagina y tal. Y, bueno, eso le digo en marcha atrás. Vale. Y el resto, y creo que explicarlo así nada suena un poco raro, pero claro, ahí en esa situación, en ese caso, el chico, ¿no?, ha de estar pensando, hostia, a ver cuándo voy a acabar, cuándo voy a correr, tal, o que no siga bien, que no sé qué, y has de estar ahí pensando, o algunos que digo, no, yo pensé en la alineación del Giván, que, hombre, pues si estás ahí disfrutando y te pones a pensar en la alineación del teu equipo, ¿no?, lo que tú dices, ¿no?, te allunyes del placer. Y después, en este ejemplo, ¿no?, la chica también ha de estar confiando. Uh-huh. Ahora sí, si el otro se han recorda, no se han recorda, claro. Y, sí. Y si se han recorda después, fins que le vais a la regla el mes següent y tal, ahí con patín para... Sí. Sí. O sea, sí, claramente por eso como que no... O sea, yo entiendo que tiene que ser difícil comunicarse, pero que... Que hay que hacerlo, vaya, que al final, entiendo que de vergüenza, si es que al final, yo qué sé, cuando eres adolescente o lo que sea, pues las cosas no son iguales, o sea, que al final, pero yo qué sé, ahora que sí que hay más referentes, que se habla de esto y que es más, ¿no?, que tú querías compartir un documental y un, uh-huh, y un libro y demás, o sea, que yo creo que como cada vez hay más referentes y cada vez hablamos más de esto abiertamente y la gente escucha, pues eso, o sea, que no tengas vergüenza de decir, mira, es que yo quiero disfrutar 100% y entonces prefiero que utilicemos este método para no... Porque yo luego lo paso fatal, yo luego me rayo. O al revés, si habéis decidido pues que no, pues luego nos vamos a hacer pruebas o prefiero tener pruebas antes de... para ser responsable contigo y responsable conmigo. O sea, que es que hay tantas opciones que en el fondo... ¿Sabes? Me da como pena que sigamos arrastrando como o cosas de vergüenza o cosas de presión, evidentemente. Pues lo que decíamos antes, de la dispensación es libre en la farmacia y al final está fenomenal, pero que no sea por el anonimato, a lo mejor, que entiendo que muchas veces lo es, ¿no? Es como que siento vergüenza, me siento tal, y pues el anonimato me ayuda. Pues está perfecto, súper legítimo y súper válido, pero que en el fondo no te tienes que avergonzar, que no pasa nada, que sabes que está todo bien. Exacto. Esa es la idea, ¿no? Está todo bien. Eso es justo, sí. Esa es la idea, ¿no? Porque al final el centro de la sexualidad ha de ser el placer, disfrutar, pasarlo bien. Y eso está todo eso bien. Es, sí, sí. Así que bueno, pues lo que dices, ¿no? Yo para arrancar volía recomendar, ni a un documental en Netflix que tenéis por ahí la imagen 4, que es Diu, que es en pocas palabras el sexo. Ni han diverses sèries de documentals que de en poques paraules, però n'hi ha uno que són capítols referits al sexe, no? I n'hi ha sobre el tema de la fecundació i també uno sobre mètodes anticonceptius, no? I ahí ho explica tot molt bé, no? De fet, parla dels anticonceptius, per exemple, per a xics, que sempre, des de fa molts anys ja, cada 5 o 10 anys apareix uno nou, però no s'arriben mai a comercialitzar, que bueno, això no ho hem dit, però bueno, està ahí, o sigui, és molt guai, molt guai. I també, per el tema de la concepció i de la fecundació i tal, un llibre que és molt senzill de llegir, de fet és per xiquets, no?, que es diu Com se hace una criatura, però que és molt il·lustratiu i ahí t'explica molt bé. Si tens dubtes de com es pot fer una criatura, de què passaria per a... O sigui, què coses són necessàries per a que es produïsca un embaràs, ahí t'ho explica. I bueno, tu vols fer alguna recomanació, Paloma?
Pues mira, es que justo hoy he descubierto un blog investigando sobre esto, gracias a la Cris, que se llama El Kit del Plaer, que es catalán, pero es que está genial, la verdad es que, o sea, aparte de ser súper estético, que esto se agradece, hay entradas para todo, o sea, todo lo que se te ocurra y te imagines, hay entradas para todo. Y yo qué sé, pues sí, al final has escuchado nuestro rollo, no te has enterado de la misa a la mitad, pues, y lo quieres leer tranquilamente, pues ahí de verdad que está, o sea, todo lo que te preguntes está súper bien explicado. El kit del plaer se llama, me ha parecido que está genial. El kit de player, Sí. recomendadísimo, recomendadísimo. Sí. Sí, Sí. pero lo que tú dices, si no ha quedado alguna cosa clara, pues eso hay que investigar, hay información. Bueno. Sí. Bueno, pues, pero bueno, yo creo que si no ha quedado claro, no será porque no voy a intentar, pero bueno, así en parla de todas las cosas, en un momento, volve. Yo creo que se ha dicho todo. Y bueno, muchísimas gracias, Paloma. A ti por invitarme, Muchísimas muchas gracias. gracias. Per la teva paraula, per la teva explicació, així, pel teu temps. Moltíssimes gràcies, moltíssimes gràcies. I bueno, deixem el programa, tanquem així el programa, així a tema d'avui, i bueno, recordeu que la setmana que ve ens veurem així, el dia 12, per a parlar sobre diversitat, estimar la diversitat, perquè recordeu que el dia 17 de maig és el Dia Internacional contra la Discriminació i contra la Violència cap al col·lectiu LGTBI. I bueno, parlarem així del tema, que és un tema molt guai. O sigui, que res, presteu atenció ahí a les xarxes, perquè comencem. I bueno, moltes gràcies, Paloma. Gràcies a Gràcies, tu. ahir. Moltes gràcies. Que vaig a vos. Adéu.